mi canal. Yo soy Aurora y os traigo un mini haul de compritas de bazar y os enseño una creación que estaba haciendo. A ver, la última que está aquí. Esta. Mirad, una vaquita con su cascabel, pues un cencerro, digamos. Pero yo quiero ponerle, que estoy buscando una letra. Le quiero poner el nombre. Si lo encuentro bien, si no, se quedaría solo con el cencerro. Mirad, esta es toda del mismo color, no lleva manchita ni nada. Tiene sus cuernitos, las orejitas y la culita. Esto, el culpable, mi marido, para un amigo suyo. Esta es la vaquita Venancia. A ver, aquí vamos a quitar el plástico porque este se lo tengo metido en una bolsa. La vaca es que se terminó ayer. Este osito, que supuestamente tenía que ser más o menos como el de este, el Mr. Beer, el oso que tiene el Mr. Beer, más o menos. Este es también para otro, para el hijo de otro compañero de mi marido, que me tiene aquí trabajando y yo no puedo hacer lo mío. Este. Hoy os enseño primero las creaciones. Así ya, porque los que me seguís por Instagram, lo suelo estar poniendo, las cosas que hago las pongo en Instagram. Aquí he puesto las tarjetas. A la vaca no, porque como no está todavía terminada. Ahí está. Llévate a la Venancia y al Mr. B del medio. Cuidado. A ver, os enseño la caja que me compré y os enseñé en otro vídeo, que había comprado en un bazar, aquí. Ya está terminada. Mirad. Queda así. Hecho así. Y yo he comprado pañuelos para resina, para limpiar, y los he metido aquí. Lo cerramos, lo ponemos y ya está. Este es otro. ¡Ah! Lo dejamos aquí, así no tiramos nada. Y otra cosa que hemos hecho con la malla que compré grande, me he hecho una caja grande para meterme con los colores de míos del baracaldo. Y yo, en vez de forrarla con fieltro, yo le puse cartón. Ya la tengo llena, ¿eh? Son cosas de resina. Yo le puse cartón, lo pinté y lo pegué para que quede madurita. Y mira, está adornado con dos ositos de resina que he hecho. Ahora estoy con resina. Y lo hemos puesto para cerrar. Van a ver. Los eslabones estos, chiquitines. Arriba y abajo los dientes de ti. Uy, los dientes. Los cierres estos de dientes de cocodrilo. A ver, esas son las creaciones. Ahora ya empezamos por compras. Esto que está empezado. Vi estos cascabeles y me dice, para la Venancia. Y vienen 5. Y cuesta 90 céntimos. A ver, vamos a ver si no se nos caen las cosas.
Vamos a hacer espacio. Así. Ascensiones ahí. A ver. Más. Más. Y esta, ¿para qué quiere? Bastoncillos. Por bastoncillos para limpiar la resina. Cuando estábamos con la resina, si se nos pasa de los bordes, para limpiarlo. A ver cómo está esto. ¡Ay! ¡Ahí está! Tráeme lo que hay en el ordenador. Mira, más bastoncillo. El primero es de supermercado y el segundo de bazar. En el Lidl me dijeron que salieron cajas, estuches para mascarillas, de estas las quirúrgicas, pero yo no lo voy a usar para ello. Me trajo ayer mi marido 6. Para hacer alguna cajonera, para meter los troquelados o alguna cosita, o trozo de papeles, nos valen. A ver. Antes de seguir. Mirad, esto, este vídeo va a salir más tarde. Yo he hecho, porque he comprado resina y esto irá más tarde, sí, va después de lo de Resin Pro. He hecho con la pasta para hacer moldes estos abrepuertas que yo le compré a Vero de Mimo Manualidades. Y dije, vamos a probar, porque los que compré en Amazon son, quedan muy finitos y muy chiquitinos. Hicimos la prueba, porque cogí 3. El de mi marido se le quedó al abuelo. Hice moldes de 2, el mío y con el de mi hija. Y así han quedado, con la resina. Las probaremos. Estas son creaciones también de resina. También que me faltan por poner. Ya, corazones. Que esto lo podemos hacer de llaverito. Le ponemos ahí la arandela. Y nos valen para llaveros para San Valentín. Estos son grandes. Ah, esto no, porque esto es. De otro lado, esto es de vibrar. Como tenía resina, todavía estamos ahí que no calculamos muy bien la cantidad. Mira, 2 corazones más chiquitinos y más gorditos. Aquí le hacemos un agujerito. Le metemos los cierres estos que hay para sujetar los cuadros y hacemos unos llaveritos o unos llaveritos, o nos vale también para pendientes si tenemos los accesorios. 2 lacitos y una manzanita. Entonces son creaciones con la resina. Aquí. Epa, se cae la caja. Seguimos, a ver cómo va subiendo esto. A ver. A ver. Lijas de uñas para limar cuando sacamos las figuras de resina, para las impurezas y los bordes, lijarlas. Un kit de pinceles super fino de bisutería, que esto lo usamos para el maquillaje, pues yo para la resina, todo para la resina. Y nos viene un mini budín, creo, ¿eh? Porque he pedido unos moldes y no sé, termina hoy el tiempo de mandármelo, sí. Yo sobre todo le he cogido por este, así, enchufa, para dar color al molde. Ahora este no es así, este es
aquí. Y el otro más finito para las córneas. Este nos hubiera venido bien. No sé si quiere enchufar para los mandos que hace que tengo y utiliza mi hija, para los puntitos, los botones. También estos pincelecitos, estos son pinceles para las cejas, no pestañas. También para usar en los recovecos pequeñitos. Me he cogido tres. A ver, ¿qué más a mí? Me voy a poner un bar. Voy a montar un bar. Entre chupitos. Ahora estos son de mojitos. Estos son más bajos y más anchos. Y me he cogido tres paquetes, que vienen 10. Para echar la resina, porque si los vasos son muy grandes y echamos mucha cantidad, con el calor se cataliza antes y se nos fastidia la resina. Pues a ver, que no lo he abierto. Vamos a ver. Pues me he cogido estos. Mirad, ¿ves? En vez del vaso normal grande que hay por ahí, tengo también por ahí. Es anchito y más bajo. Pues nos hemos cogido tres de mojitos. Tres de mojitos. Estos son los vasos normales, que vienen 10. Y son de la misma capacidad. Pero estos son más altos. Y si tardamos, según qué tipo de resina usemos, se nos cataliza antes. A ver, más, más. Alcohol. Para limpiar cuando nos salimos los moldes. Ahí. Disco de desmanquillante. También. Para limpiar. No sé dónde voy a meter. A ver, primero saco todos los de bazar, porque creo que hay algo de AliExpress que me va llegando. Miréis, mira. Estos son témperas. Que pasamos un día por un bazar. Y como todavía no tenemos pimentos, son témperas. Y los vimos, hemos cogido este set, que este es el de purpurina. Lo probaremos. Que sale bien, con la resina bien. Que no, pues para pintar. Nos viene el rojo, el lila, un morado, un verde, un azul, un gris y un dorado, con un glitter. Este otro es el metalizado. Creo que vienen los mismos colores, pero metalizado. El morado, el azul, metalizado, el verde, el rojo, el dorado y el plateado. Este son el fluorescente. Este ya cambia alguno. El morado, el azul, verde, rosa, naranja y amarillo. Lo probaremos, a ver. Y estas son las normales. El negro, azul, verde, rojo, amarillo y blanco. A ver si salen bien, si no, lo dicho. A ver, ¿qué más hay por aquí? De bazar, porque lo que queda es de ahí. Ah, mira, estas, no sé si se va a ver, porque eso, mira, no sé si esta que se va a ver mejor, que es, a ver,
ver si lo podemos abrir. No tengo para abrirlo ahora mismo. Es una espátula de plástico. Y en vez de usar los palos de los helados, que es con lo que estoy dando vuelta a la resina, lo quiero dar con esto, que es práctico y nos saldría menor burbuja, digo yo. Y de esto me compré en el mismo sitio que la témpera 3-6. Probaremos. A ver, ya lo que va llegando, entrando de AliExpress. Ojos ovalados para mi hija, porque necesitamos para los Baby Yodas. Aquí hay una cosa. Estos también son ojos para Baby Yoda ovalados. Perdonad por el ruido. Pero estos tienen unos puntitos blancos. Y esto a buenas horas llega, pero en fin, cuando ya tengo gafas puestas. ¿Qué es eso? ¿Que parece un paraguas? Pues no. Es un enhebrador de agujas. Lo metemos el hilo aquí. Lo metemos por el agujerito. Estiramos y ya está enhebrado. Eso. Esto entra dentro. Y vienen 10. Me venían 10. Lo voy a poner con los ojos porque no se me van a estropiciar. Mira, aquí no sé si venían 100. Los tengo que guardar. 100 mini pipetas para coger la resina. Para la resina. Tengo que buscar sitio, cajoneras, o hacerme para meter todas las mierdas de la resina, como dice mi marido. Y esto supuestamente son pigmentos para la resina que brillan en la oscuridad. Venían 12, creo. A ver si pone en chino. Hay un 12. Sí, creo que vienen 12. 1, 2, 3, 4, 5. 12 o 10 venían. Por pigmentos para la resina. Y nada, porque el otro era de ella. Y nada más. Todo esto. Si os ha gustado, ahora no sé dónde he dejado el mando para apagar el vídeo. Todas las cosas, todo ahora nos ha dado por la resina. Como veis, os ha gustado, darnos dedito arriba, compartirlo con vuestras redes sociales y suscribiros. Y dar a la campanita que pone suscribir y activar todas para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Adiós, muchas gracias por estar ahí. Pues volvemos, chicas, que se nos había olvidado una cosita. Se nos había olvidado. Mira, ha salido una colección de crochet. Yo he quitado los papeles y aquí ya solo me queda estos, los ovillos con el ganchillo, que vale 1 euro. Cuando vayáis, lo veáis vosotros, ya estará por el segundo, creo. Segundo o el tercero fascículo. Ahí viene esto con una revistita que te va enseñando los paso a paso. Los primeros. Y cómo no, más lana.
este rosita, que tengo que hacer un unicornio, este otro que creo que usaré, este usaré el último que es un poco más fuerte, y el blanco. Ahora sí, lo he dicho, chicas, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Vamos a guardar las lanas.